Se sabe que la Corte Suprema debe fallar en cuanto a la presencialidad en las escuelas después de las idas y vueltas entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Para saber detalle, para conocer qué es lo que ha sucedido en el último capítulo de estas horas, nadie como Néstor Espósito. Néstor, buenas tardes. Hola, Ariel, buenas tardes. Ayer a la noche, a las 23:06, la Procuración del Tesoro, es decir, el Estado Nacional, le respondió a la Corte Suprema pidiéndole dos cosas. La primera es que rechazara la medida cautelar que había pedido el gobierno de la ciudad para imponer nuevamente las clases presenciales suspendidas por 2 semanas en razón de la violenta ola de contagios por el coronavirus. Y la segunda, que incorporara a la provincia de Buenos Aires como parte en el expediente, porque todo lo que pase en la capital federal va a impactar en la provincia de Buenos Aires, porque el AMBA es un distrito único separado apenas por una avenida o por un riachuelo con puentes que lo crucen. Bueno, la Corte Suprema hoy resolvió rechazar este planteo de entender al AMBA como un todo y desestimó la posibilidad de preguntarle qué opinaba la provincia de Buenos Aires del regreso de las clases presenciales en la capital. ¿Acaso ignorando que hay muchos alumnos que concurren a colegios de la capital federal que provienen de la provincia de Buenos Aires? Seguro. Bueno, la Corte desestimó ese planteo y al mismo tiempo le pidió el procurador, la Procuración General de la Nación, interinamente a cargo de Eduardo Casal, que emita un dictamen diciendo qué piensa respecto de este planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por cuánto tiempo? Acá está el detalle central. Le dio 72 horas hábiles para pronunciarse. La notificación llegó hoy, es decir, que estamos hablando martes, miércoles, jueves. Solo el viernes la Corte estaría en condiciones de emitir un fallo. Y el viernes es el último día de vigencia del DNU que suspendió las clases temporales. Bueno, ese día probablemente también haya definiciones de cómo sigue esto. Pero en esta resolución que estamos viendo en pantalla, básicamente lo que la Corte hizo fue desestimar a la provincia de Buenos Aires como parte y darle 3 días al procurador para que se pronuncie. Claro. Bueno, más o menos lo que se podía imaginar, ¿no? Cualquiera podía imaginar que la Corte no iba a tener una decisión que llegara antes de cuando se cumplían estas 2 semanas. ¿Es temprano igualmente para imaginar esa decisión de la Corte, ese fallo de la Corte? ¿Algo de información tenés al respecto? Mira, hay un abanico de posibilidades abiertos que tiene que ver con 2 cuestiones. La primera es si se vulneró o no la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Sabemos que las provincias y la capital federal tienen delegadas la educación, la política en materia de educación. El gobierno nacional dice que no, porque no modificó la forma en que se dan las clases, sino solamente la presencialidad, manteniendo la virtualidad, es decir, que garantizó la continuidad de las clases. Hola, Florencia, ¿me escuchás? Y la otra es la pregunta central en esta historia, que es ¿quién maneja la crisis sanitaria ante una pandemia? Claro, claro, okay. Seguramente. Bueno, como decíamos ayer, Néstor, y como creo que empezabas a titular ahora, no será tan sustancial para estas 2 semanas transcurridas, sino fundamentalmente para lo que viene. Gracias, Néstor. Te reencontramos pronto, que hay otro tema de los interesantes que siempre traes. Repetimos, la decisión era por 2 semanas. Seguramente habrá una nueva decisión. Ya sabremos el tenor de esa nueva decisión y, evidentemente, condicionada quizás por el fallo de la Corte Suprema, que Néstor Espósito acaba de decir que lo conoceremos el viernes de esta semana.